Miércoles se llevará a cabo el partido por Sudamericana ante Bragantino. Que esta tristeza de esta tarde, mañana o noche se convierta en coraje y que ese coraje los guíe a la victoria por Justin. Un partido en el cual se debió haber aplazado, que no se debió desarrollar el día de hoy por el sensible fallecimiento de Justin Cornejo, jugador de Barcelona. Ayer por la noche Barcelona dejó un poco concentrado de lo que sería este partido. No entrenó. El día de ayer no realizaron a entrenar, los jugadores estaban bajoneados, tristes por la noticia. Quizás no era un jugador titular de primer equipo, pero ya entrenaba con el plantel, conocía a varios del primer equipo, del primer plantel, y obviamente no deja de ser un ser humano, y hoy Conmebol nos deja más que claro la postura que tienen ellos. Lo que pasó en la Copa América no es casualidad. Es muy lamentable. Bragantino estaba predispuesto a suspender este partido y más no la propia entidad. Golpeó fuerte al plantel de Barcelona el fallecimiento de Justin Cornejo, pero esto tiene que continuar. A pocas horas se debe desarrollar por compromiso este partido y tenemos que dar el 11 titular de lo que dejó listo Ariel Holland para dar ese primer paso en el estadio Monumental, que toda la hinchada tiene que alentar hoy más que nunca. Todo por Justin Cornejo. Hoy hay que dedicarle la victoria, lo comenté al inicio, que esta tristeza se convierta en motivación, coraje, para sacar adelante a un partido durísimo. Va a ser en lo moral, en lo mental muy duro, pero quiero que estos jugadores estén mentalizados, concentrados en lo que más se pueda en este partido, que va a ser difícil. Más porque esto sucedió de un día para otro, de una madrugada a esta tarde, y realmente espero fuerzas de este plantel, de estos jugadores, por estos colores y por esta camiseta. En esta previa por Sudamericana ya conocemos a Bragantino, sabemos de las cualidades del equipo brasileño y lo que intentarán buscar en el estadio Monumental. Ariel Holland dejó listas dos alternativas en el 11 titular. La primera, y la que viene jugando básicamente su último semestre, Barcelona 4-2-3-1, con un volante 10 siendo el referente Damián Díaz. Pero también el ídolo realizó prácticas y dejó predefinido el equipo con 3 en el medio campo, sacando a ese volante 10 y aumentando un volante más defensivo. La primera alineación sería Burray en portería, Alex Rangel, Byron Castillo ya debutando con nuevamente los colores de Barcelona, Nicolás Ramírez, Lucas Sosa y Aníbal Chalá. En el medio campo la dupla Jesús Trindade junto a Leonay Sousa no se moverá. En el ataque Adonis Preciado, el regreso de Janner Corozo, Damián Díaz como volante creativo, el armador de este equipo, para dejar al debutante y nuevo refuerzo Octavio Rivero. Esa es la posible alineación tentativa para este partido. Vuelvo a repetir, también se ensayó con Burray, Rangel Castillo, Ramírez, Sosa, Chalá. En el medio campo habría una novedad: Jesús Trindade, Leonay Sousa y la inclusión de Fernando Gaibor, dando esa ayuda en el medio campo por un volante creativo. En el ataque no se movería nada, Janner Corozo, Adonis Preciado y sí o sí arrancará de titular Octavio Rivero. Es la posible alineación que maneja ahora mismo Ariel Holland para esta noche frente a Bragantino, 7:30 de la noche. Dedicar esta victoria, este esfuerzo de los jugadores a uno que ya no está con nosotros, pero sin duda que se va a convertir en ese jugador número 12 junto a la hinchada, que ahora más que nunca en las formativas, él siendo el capitán, va a dejar una huella inmensa, que lo van a extrañar, gente allegada a la institución, sus compañeros del primer equipo, porque ya formaba parte en este 2024. Nada por añadir, mi gente, se tiene que cumplir este partido por compromiso y esperar el mayor de los éxitos para esta plantilla de jugadores, para este escudo y obviamente dar el primer paso y conseguir la victoria ante Bragantino.